Estamos ya en la previa de lo que será la final entre San Carlos y Libertad. San Carlos campeón del torneo Apertura y ganador de la tabla anual, mientras que Libertad ganó el Clausura recientemente. ¿Esto qué hace? Que favorezca, por supuesto, esta final a San Carlos. San Carlos ganándola se termina el año futbolístico. Libertad deberá ganar para ir a dos finales más y ahí sí decidir quién será el campeón del año en el fútbol de Liga Mayor. Se juega aquí en el campus, cuando estemos nosotros ya saliendo para el informativo de 11 Noticias, ya se estará jugando este partido. En lo previo, San Carlos y Punta Ballena, cosa que ustedes tienen por supuesto detrás nuestro, están jugando la final de Sub-20. ¿Qué puede pasar en este partido? San Carlos es el favorito, por lo que ha sido el año futbolístico, llegando a la final del interior, un equipo además maduro, hecho para esta clase de partidos, y Libertad como que en silencio se metió en la conversación en las últimas fechas, recastando 9 puntos sin que le marcaran goles y marcando un gol por partido el equipo de Osvaldo Correa. Podríamos decir que casi la gran sorpresa del torneo local. A nivel del fútbol profesional, y vamos a ver las placas en instantes, comienza hoy la segunda división profesional porque juega Rocha en el estadio Doctor Mario Sobrero ante Oriental de La Paz. Y también, por supuesto, que como siempre tendremos la palabra, la nota diferente. Hoy con Marcel Felder, el tenista, el ex tenista uruguayo que está en Maldonado y que nos cuenta lo que fue su pasado como tenista y su actualidad, su presente, ya lejos de lo que son las canchas. En realidad no estoy, entreno sí con Andrés muchas veces y cuando puedo. Y bueno, no estoy jugando el circuito profesional porque ya dejé hace un par de años. Ahora estuve en el Uruguay Open, el torneo que se hizo en el Carrasco Lawn Tennis, donde vinieron varios jugadores buenos de todas partes del mundo y aproveché para jugar el dobles ahí un poco. Gané un partido, perdí en segunda ronda y bueno, con eso vuelvo al ranking del ATP, pero más que nada divirtiéndome. Hablabas hoy de becas y de los chicos que vayan a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí, estoy ayudando a chicos, estudiantes que terminan el colegio, que quieren, bueno, estudiar en Estados Unidos mediante becas deportivas y académicas. Pueden seguir haciendo la carrera universitaria allá y participando por la universidad en el deporte que hacen. Y bueno, hay muchas posibilidades de conseguir becas interesantes y bueno, tener un título americano en su carrera y bueno, después jugar a su deporte profesional o quedarse trabajando tal ¿Cómo vez. ¿Cómo se pueden conectar contigo? CSA Becas es la empresa, pueden entrar en la página web en internet o llamarme a mi celular 097-964686 y bueno, hablar un poco con los chicos, con los padres, contarles de esta posibilidad que tienen, de que hay muchas, hay países como Venezuela, Colombia, Ecuador, que geográficamente por sentirse más cerca de Estados Unidos lo sienten como más cerca de ellos, pero sin embargo las chances que tiene un uruguayo son las mismas y es una salida muy buena. Muy buena de estudio. Continúa el campeonato cuando el sábado por la Serie B a las 10 y cuarto de la mañana en el Nasazzi, Villa Española juegue como local ante Central Español. También por la Serie B 15 y 30 en el Méndez Piana, Miramar Misiones enfrente a Tacuarembó. En la Serie A 16 y 30 el sábado en el Casto Martínez La Guarda Boston River Atenas. Mientras que el 28 sábado también en el Olímpico, Torque esté jugando con Progreso por la Serie A, en el Paladino por la Serie A, Canadian y Cerro Largo, mientras que Huracán con Rampla Junior juegan en el Atilio Paiva Olivera de Rivera por la Serie B, será el domingo a la hora 16, tiene libre Deportivo Maldonado. Añando, esa vieja mentira que se asomó.